Hola, ¿estás motivado para jugar el primer partido contra la Real? Uy, contra el Barça, perdón. Sí, muy motivado de empezar la liga contra, si no el mejor, uno de los mejores. Y creo que es muy bonito empezar así. Ojalá y podamos hacer un gran partido y sacar algo positivo de Barcelona. Y después de eso, a trabajar muy duro para superar todo lo del año pasado. Gracias. Hola, Bella, yo he sido la ganadora de Twitter. Quería saber si tienes Twitter y si no tienes, si te vas a hacer uno para estar más cerca de los aficionados. No, la verdad no tengo. Soy muy poco de redes sociales. La verdad que soy más de por teléfono, hablar lo que tenga que hablar. Se lo digo a la gente que tengo que decirlo y no estoy muy metido en ese mundo. Pero nunca se sabe si en un futuro voy a tener, pero que sepan que agradezco mucho el apoyo que siempre me dan y que también les tengo mucho cariño a ustedes. Vale, gracias. Hola, Bella. ¿Qué tal has pasado el verano? Muy bien. ¿En dónde has estado de vacaciones? Eso no se dice. Nos quedamos que estuvo muy bien. Hola, Bela. Quería preguntarte una pregunta. ¿Vas a intentar superar los goles del año pasado? ¿La marca de goles? Sí, ese es el objetivo personal. Siempre, cada año, ser mejor. Ojalá y sea y lo demuestre en goles, pero en todos los aspectos tengo la intención de trabajar duro para cada día superar mi nivel, llegar a ser importante en el equipo y poder aportar lo mayor posible a la Real. Vale, gracias. Mi pregunta es sobre si hay apuesta entre tú y Chicharito este año, ¿quién va a anotar más goles? No, no apuesta. Yo tengo buena amistad con él, siempre nos deseamos lo mejor porque al final somos mexicanos y uno siempre quiere que gente de su país triunfe, que haga grandes cosas a nivel mundial. Y ojalá y tenga la mayor de las suertes y pueda demostrar lo buen jugador que es. Hola, Bella. Yo quería saber si piensas volver algún día a la selección. ¿Tú eres mexicano o qué? claro que sí. Siempre representar a tu país es algo muy bonito. Obviamente, lo que pasó últimamente, la gente se ha creado cosas que no son ciertas. Yo hablé con la gente de la federación y del cuerpo técnico y pedí que entendieran un poco mi situación, que estaba en un momento importante en mi carrera y que igual si estaba ahí no hubiera podido conseguir lo que conseguí hoy, estar en el club como la Real Sociedad y donde voy a poder llegar a mi máximo nivel y después de eso estoy a disposición de mi país y ojalá y algún día pueda darle muchas alegrías a la gente y triunfar también a nivel de selección. Bien, gracias.